Queridos hermanos y hermanas, hoy día, Jueves Santo, nos hemos reunido como una comunidad que quiere seguir al Señor, de alguna manera, una comunidad que lo siente especialmente cercano, para poder acompañarlo en este trigo pascual. Lo hacemos en un contexto que para muchos de nosotros ha significado una gran alegría, la elección del nuevo Papa Francisco. Un hombre que nos ha impresionado por los gestos que han acompañado a su elección. Podríamos hacer un largo listado, posiblemente los gestos que a mí me han llamado la atención no son los gestos que a algunos de ustedes les ha llamado la atención. Pero empezando por pedir la bendición antes que Él bendiga, antes que Él nos bendiga a nosotros, su pueblo, pedirnos a nosotros que recemos por Él. Después que fue elegido Papa, quiere subirse a la limusina, tomar la micro con todo el resto de los cardenales. Y en la comida, decirles, voy a rezar para que el Señor nos perdone por lo que me han hecho. Al día siguiente, partí a pagar la cuenta de la Casa Santa Marta. Ahora último, hemos sabido que no lo viví en el Palacio Vaticano, sino que se fue nuevamente a Santa Marta. No sé si todos supieron que el Papa Francisco I llamó por teléfono, Francisco, llamó por teléfono al libro que le repartía el diario en Buenos Aires y pidió hablar con la persona que le había llevado al kiosco durante mucho tiempo. Imagínense lo que es para uno que le digan aló, ¿sí? Soy Jorge Bergoglio, le dijo un garabato. El suplementero. Porque era el Papa el que estaba llamando para suspender la suscripción, porque durante un tiempo no le iba a necesitar. El Papa ha sido un hombre que nos ha hablado con gestos. Tiene una palabra que es potente, pero hasta ahora han sido los gestos los que nos han ido tocando el corazón. Y cuando uno se pone a ver de dónde viene, podemos llegar exactamente a esta Eucaristía, a la celebración de la Última Cena, donde el Señor Jesús, en un principio, no dice nada. Él hace, se para, sin que nadie entienda qué es lo que va a pasar. Se pone la toalla. Imagínense la sorpresa de los apóstoles cuando se pone a lavar los pies. El año pasado hubo un par de los que quieren representar a los apóstoles, que también nos quieren representar a cada uno de nosotros hoy día en el lavado de los pies, que estaban muy complicados porque no habían alcanzado a salir de la casa. Venían directo del trabajo y estaban complicados. Imagínense si ellos están complicados porque uno de nosotros, un sacerdote, le va a lavar los pies y sabe lo que viene. Además, lo que debe haber sido la sorpresa de los discípulos cuando el Señor Jesús se pone a lavar sus pies. Y la palabra que él usa solamente es para explicar lo que no se ha entendido. El signo que hoy día vemos está en el contexto
de la institución de la Eucaristía, sacramento que es fuente de la vida de todos los cristianos, que también es la cumbre, pero también de una manera muy especial es fuente y cumbre de nuestra vida. El Señor Jesús ha llamado por misericordia a algunos hombres para acercarnos a Él y poder servir a la comunidad como lo hizo. Y la forma como lo hizo, en pocos lugares queda más clara que hoy día, donde de alguna manera sobran las palabras y el gesto nos dice cómo Dios se inclina reverentemente frente a nosotros, frente a cada uno de nosotros. Y esa es la manera como nosotros, sacerdotes, quisiéramos vivir. Y hoy día, nuestro obispo, en la misa crismal, nos recordaba que el sacerdocio y la dirección espiritual es para el servicio de cada uno de los que, en un acto de gratuidad y confianza, abre su corazón y permite que uno vive el espacio en el cual solamente Dios tiene derecho. Nosotros queremos servir reverentemente la vida de cada uno de ustedes, que es la vida que el Señor nos ha confiado, independiente de si son consagrados, si son matrimonio, si son juventud, si son hombre, si son mujer. Queremos servir reverentemente a cada uno de ustedes, porque lo que el día del Señor hace nos muestra ese horizonte sacerdotal. Y a pesar, o incluyendo a los que estamos llamados de manera especial para este ministerio, cada uno de ustedes, por el bautizo, fue consagrado sacerdote, lo que llamamos el sacerdocio común de los fieles. Y cada uno de nosotros está invitado a ir asemejándonos a la manera como Jesús vivió. Por eso nos acercamos a la Eucaristía. A ustedes, me imagino, que algunas veces les cuesta servir. Les cuesta ponerse al servicio del cónyuge, a los que están casados. Les cuesta ponerse al servicio de los hijos, que nos quitan el tiempo y no nos dan posibilidad de preocuparnos nosotros. Nos cuesta servir a los hermanos y a los papás, porque yo también quiero hacer mis cosas. Nos cuesta también a veces servir a la comunidad, porque estamos cansados, porque tenemos tanto que hacer. Y venimos a buscar esas fuerzas a la Eucaristía. Venimos a buscar esa fuerza donde el Señor. Y hoy día nos vamos a unir, algunos como sacerdotes, llamados a servir, ustedes como el pueblo, nos vamos a unir en el Señor Jesús. Vamos a compartir su cuerpo y su sangre. Y le vamos a pedir que Él nos permita vivir como Él lo hizo. El Papa es un hombre que nos ha llamado la atención por los gestos, porque es un hombre que también fue a la escuela de Jesús, a la misma escuela que han ido otros papas, a la misma escuela a la que quisiéramos ir los sacerdotes, a la misma escuela a la que quisieran ir las familias, la escuela de los gestos, la escuela del servicio. En un momento más, 12 de la comunidad, en representación de cada uno de nosotros, van a permitir que el sacerdote, en representación de Jesús, le lave los pies. Es un gesto que habla por sí solo. Yo les quisiera invitar
a que cada uno de nosotros hoy día también pueda pensar, ¿a quién yo le podría o le debería lavar los pies? Posiblemente a alguien muy cercano para despertar de mi cariño, como lo hizo Jesús con sus apóstoles. Posiblemente a alguien que me cuesta para acordarme que estoy llamado e invitado al servicio. Para hacerlo necesitamos la cercanía del Señor, y por eso, los que podamos, nos vamos a acercar a la Eucaristía para pedirle a Él que nos regale la fuerza de vivir como Él lo hizo, sirviendo a través de los gestos y, si es necesario, llegando a la cruz. Una cruz y no para, que para no todos significa sangre, pero una cruz que para todos significa renuncia y significa subir por amor. Y quisiera invitar que nos tomemos un momento de silencio para que podamos ver con quién puedo tener un gesto especial de servicio, de amor, de respeto, para que lo que celebremos en la Eucaristía nos vaya acompañando y se vaya haciendo vida en nuestra vida.